Ya inicié, hermano. Listo, listo. ¿Ya te agarró? Sí. ¿Te agarró señal a ti? Sí. ¿Todavía no te agarra? Ya entré. Ya, muy bien. Buenas noches a todos, bienvenidos. Miren quién tenemos otra vez con nosotros, al buen Omar. ¿Cómo están todos? Aquí estás. Gracias por venir ahora a una locación. Está muy buena esta locación, De acá de la banda. ¿Cómo ves? Desde ahorita que llegamos, ¿cómo luego se manifestó eso allá adentro? Está súper gruesa. ¿Qué piensan? ¿Que es una niña? La verdad, sí. Sí. Sí, porque se nos ha manifestado de varias maneras en cuestión de... La otra vez se miró desde la ventana, mira, desde esta ventana se miró. ¿Qué fue eso? Atrás de ti, ¿eh? Iba saliendo y se oyó un tablazo. No sé si moví algo, pero pues no había nada, o no sé. ¿No hay nada? No, ¿ah? No sé. Ya, Nicole. Mira. Sí. Sí, de una vez. Allá de aquel lado estábamos checando y se pasó y se nos hizo muy extraño. Hombre, sí, vamos a tratar de contactar a una niña, amigos. Esta es una... Es un lugar donde había pediatría. Así es. Y quién sabe qué le haya pasado a ella. Sí, de hecho se me hace muy extraño porque la persona que vive ahí nos cuenta que pues continuamente se le manifiesta y hasta le hace travesuras. Buenas noches a todos, bienvenidos a Cabón Paranormal. Aquí estamos en colaboración nuevamente con Omar. Aquí estamos. Aquí está Omar, querido. Saluditos a todos. Gracias, Manuel, por invitarme aquí a este lugar. Lo que no entiendo es cómo metieron este carro. Ah, sí, yo también, porque no lo entiendo. Ya lo, y no creo que sea, parece que una camioneta, Sí. Por la estructura de... ¿Está todo cerrado? Sí, la verdad, sí. ¿Quién sabe? Nada más ahí el árbol, pero está el árbol en medio ahí. Sí, ahí, esos son baños. Sí. Esos son bañitos y... Bertoni, saludos, Bertoni. Vengo de TikTok, dice Ronaldo. Bienvenidos a los que vengan de TikTok también. Esme. Transmitimos todos los días desde lugares con mucha actividad sobrenatural y nos dedicamos a la investigación paranormal. Vamos a compartir, no sé si se les está trabando, si no para grabar, pero vamos a compartir, háganse distribuidores de contenido, eso es gratis y nos ayudan mucho a que más gente conozca nuestro trabajo. Ahí está Magda, está Karina y está Nicole, que son las que van a estar con nosotros también aquí, porque como es una niña, bueno, pues les van a hablar a esa niña, ¿no? Sí, de hecho ese es el propósito de Nicole, que ya tiene su página, está estrenando, se llama Nena Paranormal. Nena Paranormal. Y ella va a ser la conexión para ver si se comunica ella con esa entidad pequeña. Saluda ya, hija. Hola, buenas noches, saludos a todos. Para que le hables a la niña. Sí. Digo, es una niña, tiene que tener esa afinidad con otra niña. Sí. Así es. Ella es ya está transmitiendo en vivo igual. Vamos a tener tres cámaras. Ahora sí que en vivo, ¿para qué? Para que pues tengamos algo de evidencia todavía más clara, ¿no? Claro. En base a esto que siempre venimos a este lugar. Ya la gente nos había pedido, oye, ven, oye, y esto, oye. Pues ya, hoy es el día. Y qué mejor acompañado de ti, hija. Y de nuestro amigo Omar. No, porque... pues va. Está bien, hermano, muchas gracias. No, pues ya sabes. ¿Ya estás en vivo? Ya. Ahí está Nena Paranormal, banda en vivo también. Vente, vamos a eso es un... ¿Sí tienes tu lámpara? Sí. De hecho aquí la otra vez iba a caer un cuate. Que vimos que estaba aquí adentro antes de transmitir. Sí. Porque se nos echó a correr y se iba a caer. Y le digo, oye, no te preocupes. Nada más venimos a grabar, no te espantes. Estaba allá. Pues la verdad se estaba drogando, ¿no? Ah, se okay. Fue, pero se iba a caer, se iba a dar un trancasísimo, como sí, tienes idea. Entonces todo. En medio de fondo. Sí, no, fácil, ¿eh? Y si te das un buen golpe. Sí, fácil.
Vente, hija. Aparte de la historia, hermano, aparte de la historia, cuenta el mismo amigo que vive aquí, que no nada más es la niña, también es el padre y otras chicas, pero más la niña. O sea, son varios nombres los que me ha comentado. Entonces hay que ver qué onda, a ver, ¿cuál de todas las entidades se va a dejar ver hoy? Aquí está Magda, esposa de Omar. Aquí anda, preparada, y Caridiabla. Hola, buenas noches, bienvenidos. Ayúdanos a distribuir, por favor. Vamos a ver qué tal nos va el día de hoy. Recuerden que esta locación siempre tiene algo nuevo, así que, pues, bienvenidos a todos y recuerden, ayúdenos a compartir. Saluditos a todos. ¿Ya estás lista? Ya. Gracias. Ayúdenos también a distribuir ahí. Gracias. Vámonos, hija. Gracias. Vamos a comenzar. ¿Tú mandas? Sí, hermano, vamos, 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 para que nos sigas. Ahí va Nena Paranormal, está transmitiendo a la par. Ahí apóyenla, chicos, si gustan. Ya saben que hoy ella va a tratar de ser nuestra comunicadora oficial. Ayúdenos a compartir. Oh, el clásico tren en todas mis transmisiones, pero aquí sí hay cerca una vía. Sí, Bertone, gracias Chayito, gracias a toda la administración de Cabo Paranormal y también a la de WhatsApp y a todos los que vienen de WhatsApp, bienvenidos. ¿Anda, hermano? Sí. Para no hacer con una cruz de llamamiento, si la entidad ya está aquí, ya no necesitamos un portal para jalar. Eso sí. Hola, bebé. Hola, bebecita. Vamos a que tratemos de dar un pequeño recorrido aquí. Uy, por allá, fue por allá, hermano. Raro, ¿eh? Sí. Así pasa, ¿eh? Aquí los sonidos están al 100. ¿Sí? ¿Quién está aquí? Hoy. Fue arriba, creo, hermano. Creo que sí. No, pero primero fue abajo. Sí, el de ahorita fue abajo porque yo te quería mostrar acá donde estaba la zona de pediatría. Eso es lo que te decía aquí en la zona de pediatría, esto de aquí. Háblale a la nena, hija, písale a incitar a que se venga para acá. Uy. ¿Nena, estás aquí? ¿Qué fue eso? Ah, ok. No, fue Omar, Omar. José Delgadillo, ¿cuántos vamos? Tenemos que llegar al reto hoy. Aparentemente ahorita sí se siente tranquilón, ¿eh? A comparación de otros días. ¿Sí? Sí, la verdad sí. Lo que sí nos encontramos en un ritual, déjame ver si está aquí. Ah, caray, no. No lo veo. Es un muñequito, ¿no está de aquel lado el muñequito? Sí, no está.
Saludos, Lohan, Melissa, saludos. Hoy falla. Eso falla. ¿Es arriba, eh? Sí. Ya vi. Sí, eso fue arriba. No hay nadie arriba, ¿verdad? No, no, no. ¿Es una lámpara de color? Sí. Si quieres, en un ratito que bajemos. ¿Por qué estás tan agresivo? ¿Será? ¿La niña era eso? No creo que una niña. No, sí hay varias entidades aquí, pero la que más es traviesa es la niña. ¡Ay! Algo aventaron de arriba, hermano. No. Ah, es este valedor, es este valedor. Acaba de pasar. Acaba de pasar, sí. Hermano, ¿me puedes dar chance? Sí, hasta me espantó, hermano. Dije, ¿y ahora? Hermano. No, pues así como. Sí, lo vi, lo alcancé a ver. A ver, agárrame, Karina, aquí, déjame decirle que si me da chance de grabar. Pues, yo sabía que no estaba. Hay que esperar a que se salga ese chavo. ¿Sí? Sí, allá anda arriba. Yo pensé que había salido en ese cuartito y ya cuando vi pasó a mí. ¿Verdad? Es un vivo, ¿eh? No tomen atención a los golpes, es un vivo. Hola, chicos, ayúdenos a distribuir. Sí. Es un vivo, amigos. Bienvenidos a los que van llegando. Ahorita que se salga hay que tratar de contactar a la niña. Ahí sí. Sí, que se haga. Empieza la... Gracias, listos. Ya miren, ya ahora sí ya, allá va. Sus cosas, revisé y no hay nadie en arriba, ¿eh? Para que... De hecho, ahorita lo vamos a checar. Vamos, pésame. Sí. Eso fue. Gracias a tú. Sí, Pero, ¿qué te crees? Que él, cuando lo vi, iba subiendo apenas. Ah, ok. O sea, lo que sí se oyó, estaba chido. Porque él, cuando pasó por aquí, iba subiendo. Dices que apenas voy subiendo. Entonces, era antes de... Gracias a todos. Amita Mosquita, bienvenida. Ayúdenos a distribuir. Ahí está Nena Paranormal, atrás de mí. Acá hay. Vi una sombra. Hoy. Él, es que aquí es su cuarto de él, hermano. Él es su cuarto este. Y pues ve las condiciones en las que vive, por eso le traje la chamarra. Y ciertas cositas aquí. Pues viene a recoger sus cosas, mira. Sí. Es como que su privado. Pues este, desgraciadamente no tiene donde vivir. Y él es el que nos contó todo esto. ¿Él ha visto a la niña? Sí. Él ha visto y la ha escuchado y sabe hasta el nombre. Ay. Sí, es cierto, no me acuerdo que aquí está. Está como hueco.
Bien. Sí. Oye, a ver. No hay gotera para que se haya. Pues gotera no, hermano, mira cómo está allá arriba. Pero sí está bien extraño aquí este pedazo. Son 4 cuadros. Y creo que es eso nada más. Mira. ¿Qué está haciendo? Ojo. ¿Se levantó? Se levantó el piso. Pero si ves, como que hicieron algo aquí porque estaba quemado. Se levantó el piso. Sí, porque sí está firme. ¿Dónde esté? Nada más 4. Dice él, cuando él, nosotros lo conocimos, este era el cuarto donde él estaba y lo tenía bloqueado con ese mueble. Pues dice, uy. Uy. Asómate, manda, a ver si lo has escuchado otra vez. ¿El chavo está afuera? ¿Sí está el chavo afuera? Sí, está hasta allá. Oye, el muchacho está afuera, güey. Sí. Mira. Ah, sí, ahí está. Ahí está el muchacho, güey. Sí. Entonces, eso fue ahí abajo. Eso fue abajo, sí. ¿Qué? ¿Sí? Ah, sí. Fue donde me hace. Y es que aquí me decía que tenía tapado, porque todas las noches entraba aquí, se paraba y lo empujaba el mueble y le jalaba los pies. Y era en este punto. Señalaba mucho este punto y mira, después de tiempo esto se levantó. Fantasmita, saludos. De acá de este lado, una vez estaba yo aquí, pasé, iba por aquí y me aventaron unos zapatos, hermano. Pero mira, ya no hay. Es mucho. Pues suciedad. Excremento, entonces. Son cuartos. ¿Vamos a contestar en pediatría o hoy? Otra vez más. ¿Dónde se encuentran? Y no está chaval aquí adentro. Gracias a todos por compartir. Vamos a llegar al. A la entidad. ¿Cómo ves si la hacemos ahí abajo el ritual y la empezamos a contactar con el Spirit Box? Sí. ¿Sí? Sí, vamos a contactarla. Va. Vamos. Sí. Siempre me quiero caer de esas escaleras. Es un peluche que siempre andaba rondando por ahí, como que no lo movían, hermano. No lo encuentro. Aquí lo que podemos hacer es esto. Aquí, que está un poco más limpio en este sentido, podemos ver qué se puede hacer. Y este. ¿Sí lo escuchó? No, este. Ah, Nicole. Nicole. Vente para acá. Hola, Nicole, para que sepan tu voz. Salúdalos. ¿Cómo estás tú? Hola. Saludos. ¿Yo fui la que hablé ahorita? Sí, ¿para qué? Le dije que no, que se deje ver la nena. Ok, esa es la voz de Nicole para que la identifiquen, ¿eh? Va. En este momento. Sí, yo creo que sí, no, Ernesto se llevó. Espérate, aquí. Una cosa más para. Ya está aquí la niña. Sí. Ya no necesitamos un portal para ella. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, en este lugar. ¿Qué saco? Un cuenco.
Ulises, gracias, hermano. Dice que lo comunicó que se escuchó un grito largo. Ah, caray. No lo escuché yo a veces. Gracias a mí también. Fíjate que se hizo un pequeño remolinito nada más al principio, hermano, de la cruz. Sí, se le vio un remolino. Pequeño, sí. Hoy se oyó algo allá adentro, ¿eh? ¿Piso? Ajá, sí, sí se oyó por allá. A ver, háblenle, mujer, ustedes mujeres que tienen más afinidad. ¿Dónde estás, nena? Gracias, Ulises. Sí, gracias, Hugo José. Lo voy a checar. ¿Los perros, oíste? Se alteraron un poco esos perros, ¿eh? Síguele hablando, hijo. Que se acerque. Acércate, nena, no te vamos a hacer daño. Dile que le traes un dulce. ¿Aquí se escuchó, hermano? Sí, yo como que hice un lamento aquí, es que esto es todo pediatría. Síguela llamando, Nicole, síguela llamando. Creo que se siente hasta triste porque como que lloró, hermano. Te traje un dulce, no te voy a hacer daño. Ay, carajo. ¿Por dónde soy yo? ¿Sigue siendo en esta zona, no? Sí. ¿Dijo algo? Sí. ¿Dijo algo, mamá? Como que también quejándose. ¿Dijo algo? Mamá. ¿Dijo algo, mamá? Ven, te tengo tu dulce. No te voy a hacer daño. Acércate. Paso a sacar. ¿A ver, solo se queda sin ese muchacho? Paso a sacar, se vieron, ¿eh? No, hermano. ¿No? Nada. Nada. ¿No? Nada. No, nada. Estoy hablando igual. ¿Dónde estás? ¡Uy! Se volvió a oír, se volvió a oír. Se volvió, hermano, se volvió a oír. Sí, aquí, por aquí se escucha. Por aquí, yo creo que el cuenco le está jalando muy bien, ¿eh? Estaba yo solo en esa sala y se escuchó aquí, ¿eh? Sí. Por aquí se escuchó. Así, así es, hermano, ¿eh? Esto no es nuevo para nosotros. En cada transmisión es lo, pues, muy similar. ¡Nena! Lo bueno que... ¿Dónde está, nena? ¿Se escuchó a un lado de mí? ¿Ahí? Sí. Y estaba solo, yo los grabé saliendo de aquí del pasillo, ¿eh? Allí no hay duda de que estaba yo solo. Es un cuarto cerrado. No manches. Te queremos dar un dulcecito. Sí, hija, ofrécele. Es más, sácalo el dulce, ofréceselo y vamos a ver
qué acción tiene, ¿no? Podríamos preparárselo, es como un aperitivo para ellos. Karina, vete preparando el Spirit Box y vamos a ver si hacemos contacto con ella, pero aquí en pediatría. Acá de este lado es donde siempre nos contesta. No, hermano, esa está perfecta. Le digo aquí que hay que usar el Spirit Box, sí. Que hable Nicole, que le haga las preguntas, a ver si ella las puede contactar a la niña. A ver si contesta, ¿no? Sí, aquí mero. Gracias a todos. Compartan, gracias. Vamos a llegar al reto, por favor, a distribuir. ¿Lista? Ese fue el Spirit Box, ¿eh? Ah, ok. No le tomen atención a eso. Te voy a decir algo, hermano. Mande. Yo pensé que era el chavito este. Ajá. Que probablemente se acerque y haga algún ruido. Ey. Pero yo estaba solo. Sí. Ahí ahorita. Y se escuchó algo junto a mí. Y grabé para acá exclusivamente para que vieran que ustedes apenas iban saliendo, sí, de aquí del pasillo. No, esa niña. ¡Uy! ¿Oíste? Sí. Sí, es una niña. Es una niña de. O sea, puede ser un demonio. Puede ser. Pero la voz es de niña. A ver, ustedes háblenle, ustedes, sí, tienen más empatía con ella. ¿Cómo te llamas? Bien, Spirit Box. Hola, ¿estás aquí con nosotros? Acércate, traje un dulce. Te queremos ayudar. ¿Cómo se llama el muchacho que está aquí? No, le nunca me quiero preguntar su nombre. Ahorita le preguntamos. Sí. Habló una niña, dijo gracias. Hey. Uy. Sí, hay alguna mujer ahí. Hola, nena. Estás aquí con nosotros, manifiéstate. Que ella ¿necesitas a tu mamá? ¿Te confunde con su mamá? Uh-huh. Aquí estoy, preciosa. Vine a verte, ven. Ay, eso sí no fue como un niño. Lo que habías dicho, como un demonio. Sí. Ven, hermosa. Te vine a ver. Voy. Voy. Acércate, hija. Quiero a mi mamá, dijo. Están diciéndome. Pola, pola. Yo también escuché algo de mamá. Ven, chiquita. Oh, qué bonita voz. Sí, sí. Qué bonita voz. Este sí soy yo como un demonio, hermano. Toma de mi energía y manifiéstate. Ven, nena. Te quiero conocer. Te trajimos un dulce. Niño, dijo. Ven, te podemos ayudar, nena. Haz algo de mamá, sigue siendo algo, sí, de mamá. Uy. Ay, qué fuerte. Haz una más. Muchachos. Ay. ¿Dónde están, muchachos? ¿Qué es? Ven, nena. ¿Ven, muchachos? Allá, allá, en el patio.
aventando cosas, ¿eh? Se aventaron algo fuerte. Soy que le hables y le invites a jugar. A ver. ¿Quieres jugar? Dile que se jugaba. Mira, a ver, mira. Vamos a decirle que si quiere jugar a las escondidillas, cuentas y lo vamos a buscar. Que te diga si ya está listo o no. Ahí vamos. Y gracias. Alice dice que ya la vieron, que trae el pelo corto y un vestido blanco. Díganme a un minuto para buscarla. Sí, 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 sí. Te lo cortó y me siento blanco. ¿Ya viste que le llamó la nena? Nena. Se le voy. Escuchó por ahí el speed box. ¿Quieres jugar a las escondidillas? Oye, es el mismo. No, no es el mismo momento, pero. Pero es el cuatro. De cuatro. Se levantó igual. El otro. Mira. Hace rato me duele esta mano, por eso también le pasé la transmisión. No sé por qué, pero desde que llegué me dolió aquí. ¿Quieres jugar a las escondidillas? Oh, caray. Ve lo que va a aplicar Nicole, toma Nicole. Ese es, ese es su marca de Nicole. Traigo es esto. Un experimento que hace. Yo te agarro. ¿Qué es? Es un vaporizador. Ajá. Y donde ella empieza a hacer unas siluetas de vapor para ver, y toda la gente saca capturas y si han salido caras. ¿Con qué luz? Con la que quieras, hermano, mira. Empieza a sacar, hermano. Ya sabes cómo girar y todo, hija. Hija, ¿estás aquí? O de perfil te sale mejor, hermano, ¿eh? Sí. Gira. Como tú siempre lo haces. Despacio, despacio, arriba, abajo. Uy. Sí. ¿Cómo te llamas, nena? Dime tu nombre. Zoé, dijo Zoé, es lo que te iba a comentar yo, aquí dice Zoé, mi hermano, mira. Okay. Hoy. ¡Oh! ¡Se rió! ¿De qué lado? ¿Se rió, ah? Se rió, dijo, ja, 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 ja. Aquí, si te das cuenta, aquí se ve como si le hicieran así, se le taparan, mira. Aquí, a ver, aquí es el centro este, aquí, ja, por último, ponlo aquí. Bloquina Sandra por ahí, por favor. Si dices de lo del humo, dice que le copiamos a unos que se llaman los Mortem. No, este no es. Uy, uy. Esto no es humo, esto es vapor. No, aparte de eso, lo hicimos aquí y hace como varios. Esto es vapor. Y este es su sello de mija, así es que. Sí, claro. Se oyó por acá, hermano, ¿eh? Bueno, está la respuesta. Sí, este es vapor, no es humo. Porque mira, me lo pueden aventar bien en la cara. Y es puro vapor, esa es agua la que está ahí y es a base de vapor. Sí. No, pero es que no, que realmente pues sí. Hemos hecho cosas, un montón de cosas, nadie lo está copiando a nadie. Exacto. Realmente. Se rió, ¿verdad, mi bonito? Sí, rió, pero suave. Apagamos las luces a ver si ¿sí? Hablamos las ya, hija, con ese está muy bien. Muchas gracias. Toma por tu copia de los muertos. Se le iba. Nena, ¿te puedes acercar hacia nosotros? ¿Te podemos escuchar otra vez? Ay, caray, no sé qué fue eso. Se vio muy extraño.
Teresa. Teresa. Esa fue la otra mujer. Esa fue una mujer. Hola, hermosa. ¿Quién más está aquí con Volvió nosotros, a decir. Aparte de ti? Dijo, ¿quién es Teresa? Se escuchó algo allá atrás. Atrás de ti, ¿verdad, carnal? No, pero también de aquel lado. A ver, apaga el espíritu. Vamos a esperar a que nos hable algo. Así natural, ¿no? Sin, sí. Sin audio, vamos a hacer un silencio de... Ese es un camión, un camión. Una de ustedes que les guste hablar, si quieres, le habla una a cada quien, a ver a quién le conteste y esperamos un ratito en silencio. Ojalá que podamos ir con... Sí, sí, vamos, sí. Se escuchó un golpe acá. Sí. Tú le hablas como amiga y tú como madre, Karina. Y a ver si... Sí, graba, ándale, grábalo para ver qué podemos... Qué sale, podemos Nico. Contar. Hola, mi niña, vine a verte. ¿Dónde estás, nena? Uy. ¿Qué se escuchó? Sí. ¿Quién es Zoé? Ven, te queremos ver. ¿Y Teresa quién es? Acércate, nena. Oye, eso fue allá arriba. Hasta se cimbró. Sí. Se siente algo aquí. Apestoso, ¿eh? Sal más tantito para atrás. ¿Ya oliste? Ay, caray, sí. Como un olor fuerte de algo. ¿Quién está caminando? ¿Usted? Ah, ok. Pruébate el otro. Spirit. Mira, esta aplicación. Hoy soy yo. Sí, pero se escuchó como si hubieran respirado aquí cerca. Sí, no. No, está hablando, está hablando. Te escuchamos, hija. Yo también pensé en un momento que era el muchacho, pero este cuate está allá afuera. Sí, yo también pensé al principio, la verdad. Te soy sincero. Dije, a lo mejor es un muchacho, pero no, hombre. No, está allá afuera, en la entrada está. Sí. Y miren, lo voy a poner de nuevo. Pon. Sí. Ya no tardamos, espéranos, hermano. Ya no tardamos. ¿Todo? ¿Qué dijo? Te queremos ayudar, dinos. Oye, uy. Yo lo escuché. Sí. Hoy se oyó también ahí en el Spirit Box. Oye, allá arriba, ¿eh? Sí. Se escuchó allá arriba. Acércate, hija. Acércate, bebé. Quiero ver que es real. Acércate. Uy, se escuchó. Zoé. ¿Quién es Zoé?
¿Quién es Zoé? Se oyó la vocecita, ¿eh? Uy, se oyó hasta por acá, como... Exacto, acá. ¿Qué onda? No manches. ¿Aquí fue? Sí, sigue siendo aquí el punto, ¿eh? Sí. En esta parte, pues. Y yo la escuché acá. Sí. No, pues sí, que luego hacemos el. No, pero no, 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 no. Hija. Sí. Nena. ¿Es aquí? Para mi hija. ¿Estás aquí, bebé? Buenas noches a todos. Gracias por compartir. Hoy me sentí observado de este lado. Ya se asomó, ¿eh? ¿De aquel lado? ¿Dónde? ¡Ay! ¡No manches! Eso, oh, sí, y fue de ahí otra vez. ¿Te espantaste, hija? Sí. No, pues sí. Fue de allá otra vez. Está por aquí. Aquí está. Esta es su zona. ¿Sabes qué? Ya déjale el dulce, no sé, en el suelo, no sé. Sí, hay que dejar el dulce aquí. Sí. Hoy. Sí quiero. ¿Sí, sí quiero? Sí quiero. Ahí. Pues bájaselo ahí. Es que es este pedazo. Mira, para la botella y pónsela arriba de la botella. A ver. Y afuera del Spirit Box están escuchando voces. Aquí pónsela, a ver si se puede. Uy, no manches. Se oyó, ¿eh? Tómala. Le dijo. Tómala. Ok. Toma la paleta. Es tuya. Estaría súper heavy que se moviera eso. Sí. Estaría buenísimo que lo tomara. ¿Puedes tomarla? Es tuya, hija. Ahí está el dulce, acércate. Uy, se quejó. Dice nada más como que se quedó. Oye, también le dije. Toma el dulce. Dijo que sí. Es para ti, disfrútala. A ver, voy a dejar el celular solo hoy. Aquí no. Quita la blanca, hija. Deja que quemar, deja la verde. Se ve esa, pera. Hija, ¿puedes tomar tu dulce? Uy. ¿Puedes tomar tu dulce? Voy ahora. Uy, ¿te escucharon? Sí. Ay, no manches. Otra vez por allá. Otra vez por acá. Siento que lo voy a ver en cuanto. Yo creo que se lo vamos a tener que traer para acá. Háblanos, hija. A ver. Sí, tráiganse entonces para acá, se escuchó este lado.
Por aquí anda, ¿verdad? ¿De qué lado? No, aquí. ¿Se escucha aquí? Es que aquí es donde. Este es el punto. No nos alejamos aquí en medio. Sí, se escucha aquí. Yo me voy a poner de este lado. ¿Puedes cogerla? No. No. ¿Por qué no? Dijo que no, hermano. Bueno, a ver si me alejo porque. Uy. Uy, nomás. ¿Qué fue eso? Acá, pero no, no le hagan caso, a lo mejor no quiere que la contactemos. Hay que seguir contactándole bien. Bien, preciosa. Uy, ¿qué fue eso? Si eso fue aquí adentro. ¿Dónde estás, nena? ¿Arriba? Soy yo la niña, ¿eh? Sí, sí la vi. Sí, hasta allá se escuchó. Sí. Sí. ¿Qué necesitas? Uy, eso es arriba. Eso es arriba. Mi Carly Vives, bienvenida. Sí. Voy a echar un vistazo arriba, ¿eh? Voy a echar un vistazo arriba. La neta sí me da. Como que cuscús, ya se alteró la niña. Nena, ¿estás aquí? Nena, déjate ver, mami. Ya te trajimos un dulce. Sabemos que estás aquí. Pequeña. Azucena, bienvenida, Adriana. Gracias, Paquito. Está bien cañón, se siente la energía bien gacha. Un día te voy a traer. De hecho, del susto que me dio hace rato, me duele la costilla, hermano. Pequeña, ¿dónde andas? Ven. Ay, no sé. Se vio algo aquí. Prima, saludos. Pequeña. Gracias, Carly Virus, por estar aquí. Administración de KP también. ¿Cuánto vamos, José Delgadillo? Tenemos que llegar al reto de las 1000 compartidas, banda, échanos la mano. Nena. Pequeña. Oh, hijo de su pincho, ¿no se siente? Pensé que aquí había alguien, pero no, mira. Uf.
600 compartidas. Nos faltan 400, banda. Échenos la mano. Con una vez que compartan el perfil es suficiente. Échenos la mano. Hola. Pequeña, ven. Ay, soy yo como... ¿Como un rasguño? Gracias por compartir, banda. ¿Estás aquí adentro? Ay, no seas pendejo. ¿Qué fue eso? Ay, creo que se oyó algo, güey. Ahora la azotea. ¿Me hablan? ¿Me hablas? ¿Qué pasó? No, es que estoy hasta el fondo, no manches. ¿Mandé? Como si te hubieras perdido totalmente. Neto, estaba hasta el fondo. Bajo, bajo. ¿En serio? Ni pasos ni nada. Estaba hasta el fondo. Perdón, amor. Perdón, me subí a buscar. Y se oyó un lamento y dije, ya lo oyeron ustedes. Me asomé a la ventana y es un techito. Es un techito y ya alumbré hacia abajo y dije, les iba a gritar desde la ventana que se oyeron el lamento de la niña. Pues no, yo estaba hasta atrás, hasta esta pero altura. No te escuchaba, te digo que no te escuchaba ni los pasos. No. Ah, caray, ¿en serio? ¿Ni los pasos se escucharon míos? No. Pues vamos a hacer algo fuerte, vamos a sí, prenderle una veladora. Me parece muy buena idea. Pero ahí les va. Okay. Es una veladora negra. Va. Entonces, si ella es una entidad mala, okay, va a tratar de engañarnos más o nos va a correr del lugar. Así es que. Y si es una entidad buena, va a usar la luz de la veladora. De la veladora. Pónsela allá donde está el. Perfecto. El dulce. Así es que, pues agárrense bien de lo bueno. Ven. Porque esta niña, si no es niña, hey, se va a ayudar de eso para tener más fuerza. Más que le vamos a rezar. Sí. Te damos esta luz. Oh, ¿no? No seas. ¿Te oyeron? No seas. No manches. ¿Escuchaste, hermano? Se oyó bien gacho. Te dije, tranquila. Pon la grabadora. Te damos esta luz. Si en realidad la necesitas, úsala. Y si te incomoda que estemos aquí y eres una entidad impura, córrenos de este lugar. A ver, a ver. Soy un guamazo por ahí. Hija. Vale. Hija, acércate, no tengas miedo. ¿Qué onda? ¿Qué dijo? ¿Qué onda? ¿Qué se, dijo? Se quejó, se quejó, hermano. ¿Qué dijo? Se quejó, se... algo así. Toma el dulce. ¿Estás sola? No manches, dijo... Me está ardiendo la nariz, hermano, como si me estuviera picando el ojo. Pero no despidió ningún, Es que es una vela preparada. Ok, ah, ok. Con razón me está, me picó la nariz. Sí, está fuerte. Es una sí. Golpe. Golpe. Agua, ¿sí? ¿Por dónde fue? Otra vez acá. ¿Estás aquí, preciosa? Se quedó como si fueran tres velitas a la vez. Thank you.
Uy, otro. Ahorita si miré, volteé a ver a Magda por si, pero se vio una sombra grandísima, hermano, ¿eh? Sí. Sí, pensé que era la sombra de Magda, pero no. Se vio una sombra hasta allá arriba. Preciosa. Ma. ¿Piensa que es su mamá? No manches, sí. La otra vez igual contigo, Karina, se va a jalar. ¿Qué necesitas, hermosa? Está muy inquieta tu... la vela, hermano, ¿eh? No manches. Está llorando. Bebé, ¿qué necesitas? Siento que la voy a ver cuando de la mano. Cuidado. Ven, hija. ¿Qué necesitas? Se oyen las vocecitas, ¿eh? Se oye la vocecita por ahí. Sí, por aquí. Sí. Gracias a todos. Déjate ver, nena. ¿Dónde andas, hermosa? Uy, se oyó por allá, ¿eh? Se oyó por allá. ¿Cómo te llamas? ¿No quedó plasmada, Magda? ¿Enfrente de ti? Como unos ojitos. Mira, apaga tu luz, ¿cuál? ¿Qué pasó? Como que se ve plasmada una imagen de un rostro. Una niña, güey. Sí. Hermano. Hoy se vio otra vez. Sí. ¿Sabes qué? Sí se ve. Es la carita de una niña. Es la carita, sí. Sí. Sí, es una plasmación. Es la carita de una niña, mira. En medio, ¿eh? Sí, es en medio. Vénganse para acá. ¿Y si no sabe que murió? Ese es el problema. Que no debe saber que murió. Gracias, ya vamos a llegar al reto. Muchas gracias, ayúdenos. Gracias, eso. Niña, te voy a decir algo que quizás no sepas. Tú estás muerta, hija. No. No manches. No manches. Dijo no, ¿eh? Andas cerquísimas, cerquísimas. Sí, es voz diferente. Hija, Magda. Hija, tú estás muerta. ¿Buscas a tu mamá? Hoy. Siento que va a salir. Está moviendo algo. Sí. Hija, tú estás muerta, bebé. Sí. Yo. Como una canica, ¿verdad? ¿Fuiste tú, nena? Uy, no escuchó. ¿Por qué Carla, hermano?
¿Ya no? ¿Ya no se ha oído? ¿No se oyó otra vez? ¿Ya no? Allá está. Sigue allá. Hija, ven, acércate. Si no le gustó nada lo que me dijimos. No, pero ya no se escucha. Eso fui yo, eso fui yo. Dice Paco al santero que le digamos que se llama Carla, que así le dijo el muerto. Pero aquí han dicho Teresa y Zoé. 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 Y por algo también está el grafite. Sí. Está muy raro eso. ¡Oh! Canicas, 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 canicas. Por acá se vi. ¿Ahí está el chavo? ¿Está ahí el chavo? Ahí está el muchacho. Se escuchó una canica. Una canica, sí. Como si hubiera caído de allá. Sí. Esa sí fue una canica. Hay que buscarla a ver si. Sí. No, no. Es que está cañón encontrar aquí una canica. Sí. En este basurero. No, no, porque rebotó. Rodó. Perrito. No, no la veo. No, está cañón encontrar una canica. Aquí. ¿Una canica? Estoy seguro. Sí. Se oye un gritito acá. Pero no se ve nada. Y fue de ese pedazo. Sí, enfrente de nosotros. Gracias, María Patricia Alemán. Maisa. Este no estaba cuando yo vine, hermano. No. Este es como juguete nuevo. Siempre que vengo hay juguetes. ¿Le vienen a dejar a veces? Yo creo que sí, pero aquí nadie ha venido a grabar. No, pero hay gente que como las usa para hacer trabajos. Ahí viene esta imagen, se acaba. Es acá, sí. Para hacer trabajos, les trae juguetes. Sí, porque ni siquiera el muñeco de peluche se encuentra, ¿eh? Sí. Le vamos a dejar al lado. Bebé, ¿te molestaste porque te dijimos que estás muerta? Uy, no seas. Se siguió oyendo por aquí. Está aquí cerca, está aquí cerca, señor. Este es una voz tierna. Sí, es una voz muy tierna. Dijo que no se había molestado. Ya no había contestado. Se oyó algo. ¿Dónde se mata? Se quedó con Karina. Oh, acá. Dijo, no. Dijo otra vez. ¿Sí? Y está grabado en las tres transmisiones, es lo bueno. ¿Se acuerdan de que escuchamos la canica? Sí. Aquí. Ah, acá está la canica, hermano. Es otra. Sí. Pero eso estaba de aquel lado. Soy yo, hermano. Ahí hay una canica. Y es la única que vemos vista ahorita. Sí. Sí. Sí, entonces hay canicas aquí. Sí. Hija, ¿te podemos ver? Aquí está Nena Paranormal. ¿Apagamos las luces? Sí. A ver si podemos escuchar otra vez. ¿Quién habla de ustedes así con mucho amor? A ver, ojalá que la podamos escuchar. Pues hola, preciosa, que bien, ya vine contigo. Ven, hija, vamos.
vamos a jugar. ¿Tú nos puedes ver, preciosa? Uy, soy yo, hermano. Se escuchó por allá. ¿Pero fue un hombre, lo escuchaste? Sí. Nena. Uy. Está hablando. Pásame la calica, Karina, para ponérsela acá. Nena. ¿Mande? Nena. Y está súper vieja, ¿eh? Mira, Omar. Está sucia la canica, o sea, no se ve recientona. Se ve vieja. Sí, trae el polvo y todo. Pónsela ahí en la veladora cerca. Oye, ¿ese zapato estaba ahí? No me acuerdo. ¿Con eso que hay mucha basura? No me acuerdo. ¿Qué es eso? ¿Escuchaste? Sí. Como un lamento. Ahora sí, háblele a ver qué pasa. Ahora sí. Preciosa, vine a verte. No manches, ¿qué onda? Mami, dijo mami, ¿eh? Me dio un poco de escalofrío eso, ¿eh? Aquí estoy, ven. Dijo mami, ¿va? Sí. ¿Cómo te llamas? Uy, eso fue arriba. ¿Arriba? Sí. Como un botellazo, hermano. ¿Escucharon un lamento? Sí, sí, muy bajito. Sí. Ven, hermosa, vine a verte. ¿Están caminando? Sí, pasos. Y se escucha la llave. Chécate si. No, Karina, si está el chapo acá afuera. Porfas. Toma la canica, hija. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal, amén. Y vela hermano, está bien tranquila ya. Hija, ¿te tienen aquí? ¿Qué haces aquí? Bebé. Sí. ¿Dónde estás, nena? Sí, soy yo, hermano.
Pues sí, hermano. Sí, sí. Es como suciedad esto. Pero hasta allá arriba llegó. Sí, me parece que sí. ¿Verdad que sí? Sí. Hija, ¿quién te tiene aquí? Así es, Robles, ahorita se las enseño. Bebé, es que es difícil verlas, o sea, para que salgan. Ok, Francisco. Sí, es muy difícil. Pero no imposible, porque aquí la actividad está más aquí abajo que arriba. Sí, mucha. Aquí está. ¿No quieres que te veamos? Soy yo. Hijo, sí, exactamente, yo hasta acá lo escuché. Hijo. Está bien, no te vamos a nena. Necesito que te despidas y me empieces a tomar varias fotos. ¿Cómo te llamas, hija? Va. Tus fotos también están buenas. Sí. Va, empízate a despedir. Acá. Ya se va a despedir Nena Paranormal, banda. Para que me tome unas fotos, porque las fotos de ellos son increíbles. Ahora sacamos unas fotos en los cuatro puntos así, para allá, para allá, para allá y para allá. ¿Va? Uy. Sí. Sí, sí, sigue escuchando, ¿eh? Hagas caso, hermano, no te pelees con esos valedores. Ay, acá entró este valedor, ya entró acá. Acá está el valedor. ¿Qué pasó, hermano? ¿Eh? ¿Mande? Ah, tienes mucho frío. Pero a ver, muéstrales a la banda la chamarrita que te regalé. Ahora, ¿qué traías? Ah, ya se te rompió. Ah, va. Ahí está la chamarrita que le regalé a mi hermano. Se oyó algo hasta allá, ¿eh? Muchos preguntaban si te había traído la chamarrita. Ahí está. Sí, qué frío. Gracias. Sí, está haciendo bastante frío, hermano. Ya vamos a acabar. Bueno, la verdad es que no pones muy claro. Como nada, ¿cómo se Y y ahorita no te ha pasado nada, ¿no? Ahorita se está escuchando mucho a la niña, ¿no te ha pasado nada? Escuchas a la niña se llama Atenea. ¿Cómo? La niña se llama Atenea. ¿Pero por qué nos dice que se llama Zoe? ¿Cómo? ¿A ti te dice que se llama Zoe? Tres veces dijo que se llamaba Zoe. Pues es lo que sigue entonces. Sí. De hecho, se manifestó y se escuchó mucho, 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 mucho. Me gustaría preguntar a cuál de mis amigos de los que vivimos aquí. Ajá. Su hija se llama Zoe. ¿Su hija se llama Zoe? Lo que está... No quisiera decírselo así, güey. Vente para que sigan transmitiendo ellos. Vente, vente. Ahorita, cuéntamelo, cuéntamelo aquí. En lo que ellos siguen. ¿Cómo que te da miedo? A ver, cuéntame eso. A ver, ¿cómo está eso? Primero, ella me dio el nombre de mi hija. Ajá. Y de mi exesposa. Sí. Da la curiosidad que ahorita mi exesposa no aparece y mi hija creo que fue asesinada. No manches. La verdad no he querido ir a ver porque te digo, estoy enfermo, soy esquizofrénico y me entra el... Sí. El retaque, güey. Sí, claro.
Pero toda la gente se me queda viendo y dicen que sí. Otra persona muy cercana aquí me dijo que pues es lo que ella se dedica. Ok. Realmente no estamos hablando con... Bájate ningún... el tapabocas para que te escuchemos mejor. Ándale, ahí está. Realmente no estamos hablando con ningún ente, estamos hablando con una bruja. Ok. Es una bruja la que se viene a meter, la que se ríe de nosotros y la que se estaba riendo, pues, de ti hace rato que entraste, cabrón. Sí. Yo pensaba que eran muertos, no son muertos. Escúchame, okay. No son muertos, es una bruja. Y no sé por qué o no sé cómo empiezo a oler las fragancias de, pues, de nuestros hijos. Ok. Creo que Zoe es la hija del Rimas o de Naomi. Porque sí se oye que dijo Zoe tres veces allá adentro. Y se oyó una voz muy, muy tiernita. ¿No sabes cuántos años tenía Zoe? Pues mi hija tenía cuatro, cara. Sí se oyó muy tiernita. Muy, 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 la voz muy, muy bajita. Muy, no inocente. Pues sí, inocente, perdón. Por la edad. Por la edad. Pero como de unos 4 o 5 años. Sí. Sí, 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 definitivamente. Es lo que estoy viendo y da la curiosidad que esta cosa se ríe de mí últimamente. Ajá. Últimamente se ha estado riendo de, pues, de mi hija. Que... Ya bloqueé, Ignacio, no se preocupen. Continúen con la transmisión, hermanos, y escuchen el testimonio. De que... ¡Estoy aquí afuera! No, y no te gritaron de allá adentro, carnal. Eso fue de allá atrás. Ah, sí. Ahora me sorprende que en las milpas no haya milpas. Y en ese árbol que ves aquí derecho, ¿se puede alumbrar? ¿Este? ¿Tú ves a alguien? De momento no, hermano. De momento no. A simple vista sí, no. Pero se ve como si, si le quito la luz, como si alguien estuviera escondido detrás del arbusto. Es de este lado. Es una bruja enana china. ¿Bruja enana china? ¿La has visto? De pelo chino, pelirrojo. Ajá. Y pues está en nana. Ok. Se para ahí. Mira, ahorita ya se empezó a reír. Sí, se oían muchas risas, la verdad, hace rato. Se escuchan muchas risas y muy pesadas, ¿me entiendes? Sí. Güey, te está viendo aquí. Mira, mira. ¿Ahí está derecho? Aquí en la entrada estaba. ¿Ahí? No, ahí donde tú alumbraste la luz. Ahí. Ahí, a un lado. A ver, vamos a echar un volteón. Ahí la tenías parada. No manches. Una... Te lo juro que si no la viste porque no quisiste compartir. No, pues se tiene que ver en el en vivo de frente. Luego cuando cortes tu video, márcala hacia la derecha. Ajá. Mira. ¿Cuántas llevamos de compartidas? Te diré. No creo, mi madre. Que solamente una persona, ajá, haga todo este desastre, ¿verdad? No. ¿Y la has visto? ¿Cómo es la, aparte de que, cómo sabes que es bruja, hermano? Bruja porque eso te lo platico fuera de cámaras. Ajá. Te lo voy a platicar así, mira. ¿Has jugado fútbol con nahuales? Nunca, hermano, nunca. ¿Has visto a un nahual? Pues no me queda nada claro de eso todavía, no, nunca lo he visto. Es como si hubiera familias buenas o familias malas, ¿no? Sí. ¿Entiendes? Familias malas que pues en su transformación pueden o no pueden. Hay brujos natos y brujos que no son natos. Sí. Un brujo nato pues nace con los poderes, ¿no? Que viene la llamada suerte, como lo decimos nosotros. Sí. Ahora ellos no son brujos natos. Las brujas tienen que comer niños para seguirse viendo jóvenes, para tener pues, juventud. Y nosotros los que... Bueno, no sé si yo sea de ese equipo, pero los brujos natos, ajá, al sentir felicidad, al tener una alegría, o al tener una cierta capacidad. Sí, te escucho. Es que pueden lograr una transformación, como tú los conoces. Sí. ¿No? Y pues ella no es una... No es de mercado mágico, no es mercado mágico.
Gracias, Melissa. Y ahorcó a sus hijas como rito a Satán para poder convertirse en ella. Ok. Es esa la paga que le dan a Satán. Bueno, déjame ir. Me gustó mucho eso y tienes mucha razón porque tiene lógica. Y mucha gente pues ya te conoce y me preguntaron si te había dado la chamarra. Y ahorita te vamos a dar para tus cigarritos, ya sabes. Sí. Déjame ir a por mis cuates, aguántame aquí. ¿Cómo? Y ya sabes, ahorita. Va, deja. No, déjame ver si trae a mi amigo un cigarrito. Si no, ahorita te doy para los cigarros. Pues ya oyeron que hasta una bruja china chaparra. ¿Qué crees, hermano? Que dice que también ya últimamente se ha manifestado, porque me lo encontré acá y me salí con él a platicar. Sí. Me estaba comentando que ya también se manifiesta una bruja chaparra china. Le digo, ¿cómo está eso? Explícame. Que es una señora realmente chaparrita china, de pele roja, y que se le manifiesta y se le transforma hasta ahí. Luego de bruja se convierte en nahual porque se le convierte en perro y anda por aquí. Le digo, ¿y dónde? Ya me enseñó la ubicación, dice, si quieres luego le tomas fotos. Yo siempre la veo cuando me asomo de allá arriba. Yo no sé, eso sí es nuevo, eso me lo acaba de contar. ¿Es ahorita que vienen a trabajar la niña? Yo creo que sí. Es lo más seguro porque eso me estaba platicando. Mande, sí. Sí, siempre es de cajón. Es más, la primera vez que exploramos aquí fue de día y me metí precisamente con Nicole nada más y se oyó la niña como eso de las 2 de la tarde por aquí. Y está grabado y dijimos, qué óvole. O sea, la niña. Bueno, ¿tú anda. ¿Estás en vivo? Sí, hermano, todavía. Ah, bueno, les voy a decir algo porque piensan que tú hiciste la voz cuando estaba yo solo. Ah, no, pues una sorpresa. Me vieron en vivo. Él está en vivo todo el tiempo. Ajá. Estuvo afuera platicando con el señor. Sí, está el video. En lo que se escuchó la voz, ahí está para los haters. Ah, los que están. ¿Qué? Ya lo captó aquí. ¿Aquí? Sí, parece pelo ese. Yo digo que pues aquí. Pues sí. Es aquí. Sí. Y está la sombra aquí así. Ahí está para los que están diciendo que Manuel fue, ahí sí se les cayó el teatro. Se les cayó el teatro porque yo estaba, estoy en vivo todavía. Y la historia de, está en vivo, ahí está, y la banda estaba oyendo cómo estaban diciendo, ahí está, para los que no creen. Los que están viendo de este lado, estaba platicando con el chavo y lo van a escuchar aquí no y se ve el video. Nuestra astucia, Manuel. Ah, creían que estábamos haciendo el show. No, pues me vieron en vivo y la banda está aquí de testigo, hermano. Que estaba platicando con ellos y con el chavo. Y le dije, aguántame, es que se metió de aquel lado un poquito. Sí. Me lo encontré y dices que tengo frío. Y me preguntaron si les había regalado su chamarra. Le digo, ahí está, presúmela. Y me platicó, le digo, oye, ¿te pasa otra cosa? Y fue cuando me dijo de la bruja chaparrita. Pues ya te estaban diciendo que fui yo, hijos de... Sí, no se les va una, ¿no? Estaban con nuestra astucia, ¿no? Sí, sí, sí. Tú más llevas el mismo tiempo que yo. Ahí está, mira, ahí está, mira. Ahí está. Espérame, ¿eh? 1:25, 1:25. Ahí está. No he cortado. Los que quieran empezar a hacer chismes aquí no pueden, amigos. No, se les cae rápido. Aquí se les cae el cantón rápido. ¿Y qué crees? Mira lo que es. ¿Otra canica? ¿Otra canica? Oh, esta no estaba. Bueno, es que casi ver la basura aquí es nada más para no pisarla y no caerte, pero mira, esta es nueva, yo creo también. Pues hay que ponerse de igual acá. Ah, caray. ¿Esa está nuevecita, viste? No, hermano. ¿Viejita? Está viejita, bueno, ya la limpié ahorita con manos, pero mira lo que tiene. Está despostillada. No, está despostillada, yo pensé que estaba nuevecita. Bueno, yo ahorita ya medio la limpié, pero sí. Está despostillada, se la vamos a poner aquí. Es más, en su cajita. ¡Uy, se oyó! ¡Se oyó, se oyó, se oyó! ¡No manches! Se oyó cañón, ¿eh? Hasta me dio miedo aventarle ahí eso. Me dio cocha. ¿Sí? ¿Se oyó su voz? Sí. Así es, Melissa. Pero no creo que se metan ellos solos aquí, les da cosa.
Pequeña, ¿las canicas son tuyas? Las voces no las hacen las personas, las hacen las entidades. No sé qué parte no, no entienden de ese significado. A ver, estamos todos aquí, se oyó de aquel lado. Sí, sí. Mi nena fue la que única que le dije que cortara ya transmisión para que me sacara esas fotos. Están muy buenas, ¿eh? Muy, muy buenas. Gracias, José Delgadillo. ¿Sí, y otra vez? ¡Uy, no manches! Ahora sí se oyó. ¿Qué? 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 ¡Ay, cara! ¿Otra captura? Es que... No, manches, vista, hermano, vista. ¿Acostumbran a tomar audios? ¡Ah, no manches! ¿Dónde fue ese? ¿Dónde? Allá. Bien, Nicolé, bien. ¿Y ellos toman fotos en las transmisiones? Sí, sí, nosotros sacamos evidencias al momento, no capturas. Pero, ¿de ese? Bueno, en la entrada de la puerta. ¿Por aquí? Ese es un grafiti. ¿Es un grafiti? Mira. ¿Ya la viste? Sí. Oh, sí, hija. Es un grafiti. Es un grafiti, hija. Acá, mira. ¿Ya viste? Este es un grafiti. De perfil se ve el ojito. Ajá. Y se ve como una cara, como si alguien se estuviera asomando. Sí, ese es un grafiti. Ahí está. Pero acá no, acá nadie me engaña. Acá está una niña. Sí, ¿no? No, pues, sé si sea entidad dentro o mala, pero es una niña. Claro. Que se está manifestando. Omar también está en vivo, ¿eh? Sí, neta. Pero qué bueno que tomen captura. ¿Se acuerdan la que tomamos en la en el Cerro de las Brujas? Ajá. Que se veía parado en el árbol la, el ser ese bien horrible. Sí. ¿Todavía la tienen? Todavía. A ver si me la pasan. Están en la compu. Ajá. En la compu descargamos todo. Ese está impresionante. Pues yo ya casi voy a cortar. Yo también, hermano, porque mira, creo ya tengo un grado de pila. Sí, creo que tengo buena evidencia para unas, unas pruebas. Así es, Iván. Pues yo despido a Omar, que me hizo favor de venir a acompañarme a esta locación que todos quieren, que les gusta mucho. Gracias, Omar. Síganlo como Omar Crew. Es su nueva página, hermano, ¿así se llama? Omar Crew. Omar Crew. Es que este, abrimos una nueva Llanos. Ok. Por este, necesidad. Tuvimos problemas en las otras, pero ya estamos con esta nueva. Tiene apenas 2 semanas que la estamos manejando. Ok. Y ha tenido buena respuesta, muchas gracias a todos. Así que échense una vuelta por aquel lado, hermanos, a la nueva página de Omar. Ya está, ahí está el link en la en el título. Y este, Caguamo Paranormal, ¿ya no es Caguamo KP? ¿O cómo era la página? Sí, no, es Caguamo, sí, Paranormal. Paranormal. Igual así. Caguamo Paranormal. Así como está aquí, Caguamo KP es mi perfil. Caguamo Paranormal, YouTube y Facebook. Y Facebook. Y acá la chavilla. Nena Paranormal. Su nuevo proyecto. Ahí está, Nena Paranormal. Y Karina, ¿tú tenías página, no? Cocinando con Caridiablo. En YouTube, recetas que nunca recetas hace. Que ahorita no he podido hacer. Bueno, ahí estamos. Estamos en, saludos, Facebook como Cari de la Cruz. Ah, perfecto. Pues muchas gracias, gracias. Gracias, Magda. Gracias también por venir. Gracias. No, gracias. Gracias, Omar. Y nos, pues, despedimos. Miren, nos despedimos con el tren. Sí. ¿No dejamos eso a la bebé? Sí, no, pues definitivamente. Sí. Ahí se queda. Le dejamos eso. Bueno. Y bueno, pues este, para que los que sean incrédulos vean que hoy sí tuvimos una defensa muy grande de que empezaron a decir que las voces las estaba haciendo Caguamo y sorpresa que él no ha terminado de... No. No ha dejado de transmitir ni un solo momento. No, aquí está todavía, mira, tengo 1 hora, 31 minutos y avanzando. Eso es buenísimo. Y lo puedes acercar para que se vea bien. Eso es buenísimo porque... Mira. No, creo que no se alcanza. No se alcanza. A ver, ahí va. Ahí está. 1 hora con 31, con 57, ahí 58. Está. Perfecto. Yo no he cortado, entonces, pues no creo que... Si me hubiera hecho una voz así, ya estaba con el chavo platicando y ya sabes. Imagínate. Sí, no, imagínate, con el chavo me hubiera oído. Imagínate, estás con el chavo, sí, amigo. Uy, y ahora sí. Y luego no, pero estábamos en la entrada. Te voy a decir dónde se le aparece la bruja. Mira, a ver, ya para cortar acá. Sí, acá estaba, mira. De hecho,
ellos no me van a dejar mentir porque como yo los estaba transmitiendo en vivo. Sí, tú estabas en vivo, ¿tú? Bueno, sigo en vivo. Estábamos enfocando aquel arbusto. Estábamos en este punto. De hecho, él me estaba diciendo de que es imposible. Ah, ya anda afuera. Anda acá afuera. Hay que preguntarle, ¿ya lo entrevistaste a él? Ya lo entrevisté un poco y me estaba platicando de aquí, que en esas hierbas de allá estábamos platicando de la bruja, hermano. ¿Cómo voy a hacer eso si ustedes estaban allá? Y lo bueno que lo estaba viendo la banda. Yo lo sé, hermano, nada más que la gente. Si quieres, puedes entrevístalo. Yo me retiro ya, chicuelos. Gracias, mis niñas. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuérdenos, ayúdenos a distribuir el contenido. Si tienen alguna captura, psicofonía, algo, que nos manden de evidencia por inbox, gracias, o Maisa. WhatsApp. Muchas gracias por habernos acompañado. Bienvenidos a todos los nuevos, esperando que les haya gustado. Fantasmita Coqueto, gracias, Caguamo. Bertoni, gracias a todas mis administradoras, Almita, Carly, que sí estuvo ahí, Amita Mosquita, que regresó, Adriana, Cone, Rosario, Amita Mosquita, vecina. Nayeli Magaña, Carly Virus, Ninfa, a todas ellas, gracias, y a nuestra administración, Pepe, Maisa, Melissa, Nelson, mi querido Gil y Esmeralda, no, cómo no. Ahora eres Helio. Gracias a todos y a todos los haters que estuvieron de mamilas y todos. No hay pedo, ustedes síganle insistiendo. No hay pedo. A mí les mando un beso. Besitos. Besitos en el fin de la tripa, hermanos. A todos esos culés. Cuídense. Gracias. Gracias, bandita. Por estar aquí. Gracias. Bye. Nos vemos mañana.